Good evening to everybody. How's everybody doing? I'm Oscar Blue from Border Network News with my partner, Conservative Anthony Oso. We are live. Estamos en vivo, señores. This is a bilingual broadcast for everybody that's watching. Es una transmisión bilingüe para todos los que están viendo. Estamos en vivo desde la clínica 66 o 67 de Juárez, de Ciudad Juárez. Señores, estamos visitando las clínicas en una de las ciudades que está siendo entre las top 5 más afectadas por el COVID-19 en nuestro país de México. I will translate. We are live doing, we're live in this broadcast in the clinic number 66 and or 67 in the city of Juárez, where this clinic is the one that holds more cases of COVID. And as Juárez has moved into the number 5, it's on the top 5 cities that have been more affected by COVID in our country of Mexico. This is really important, this clinic right here, as the filters to go into the clinic are extremely different. As Tijuana and Tijuana, they have a filter outside before you go in to the hospital. I will translate it in Spanish. Señores, esto es muy diferente a como tienen en Estados en Tijuana, la clínica 20 en Tijuana y la clínica 1, los filtros de nebulizadores y también de aparatos de respiración que tienen antes de entrar para ser canalizados hacia los diferentes departamentos para que van a ser atendidos por el COVID. This is really different in Tijuana, as they have a really different process right here at this clinic. It's really different. In Tijuana, they have a filter where they have nebulizers where, you know, they prepare or they prep the people before they go in and they give the analysis, and also they give you an actual document that says you have the symptoms or not. I will walk in and I will do this in Spanish also. Haré esta transmisión también en español. And I will put right here, let me flip the camera for you guys to see how's everything right here in the clinic. This is the clinic number 67. So I'm gonna walk right here. We're live for everybody that is watching in Juárez. Señores, estamos en vivo desde la ciudad Juárez. Unidad Medicina Familiar del IMSS, Clínica 67. This is clinic number 67 in Juárez. Muy buenas tardes, señora. And we're gonna walk over here. Your light's on. We're gonna walk over here to explain. Vamos a caminar aquí para explicarles la atención de derechohabitantes y qué es lo que puedes, cómo ponen esta cartulina para indicar a qué personas pueden atender y a qué personas no. Con los síntomas de COVID, we're going to put this, they put this banner out here that it basically tells you which are the people that they have, that they are going to be attended with signs of COVID. And right here, you got low signs of COVID, you know, dry cough, fever more than 38 degrees, sore throat, you've got your headache, abdominal, you know, abdominal fatigue, diarrhea, and a lot of you know, dry nose. Also aggravated symptoms, difficult to breathe, you know, catch of air, persistent hurtful feeling on the chest, to go to the bathroom more than 5 times, confusion, and presence of blue color on your lips and on face. These are the symptoms for COVID right here at this clinic. How's everybody doing? I'm Oscar Blue for Border Network News at America's Voice. I'm live at this clinic number 66 and 67 that is the most affected in Juárez with COVID, with COVID-19. This is the most affected one, and I will translate in Spanish. Señores, soy Oscar Blue para el programa de Border Network News de America's Voice. Estamos en vivo desde la ciudad Juárez, transmitiendo desde la clínica 66-67, que es la más afectada por COVID-19. Recuerden que Ciudad Juárez es entre las ciudades más afectadas y que está prácticamente como fase 3 en nuestro país. Vamos a ver si hay gente que quiera hablar. Let's see if there's people that want to talk. Y tenemos a gente aquí que está esperando, haciendo fila. We see people right here doing the line and waiting. Buenas tardes, señora. ¿Cuánto tiempo tiene haciendo fila? Apenas acaba de llegar. ¿Viene por a consulta o? Sí, consulta médica.
¿Viene consulta? Sí, muy bien. Muchísimas gracias. Jefe, ¿cómo le va? ¿Cuánto tiempo tiene esperando? Media hora. Muchísimos casos de COVID en esta clínica se han dado. La atención ha sido un poco más lenta porque tenemos los casos de COVID, ¿no? Ahorita, en estos momentos. ¿Qué opina usted de la forma en que el gobierno está llevando a cabo la seguridad de los mexicanos en cuestiones de ayudarnos económicamente ahorita que está, pues prácticamente estamos en cuarentena? No, pues yo no tengo ayuda de nada. La verdad. Sí, muchísimas gracias, jefe. Buenas tardes, señora. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? La veo que está enferma. La veo muy enferma. ¿Presenta usted signos de COVID? ¿Y está usted, desde qué horas tiene usted aquí? De las 11:30. ¿Usted presenta temperatura, tos, gripa y dolor de cabeza? ¿Son síntomas esos de COVID? ¿Usted viene aquí y están haciendo el proceso lo más rápido posible? ¿Usted ve que están haciendo el proceso? Sí, rápido. ¿Le hicieron la prueba de COVID? No, ahorita parece que voy a entrar. ¿Cómo ve la situación en la clínica? Esta es una de las clínicas que más está afectada por COVID. ¿Cuál es su opinión? Enfermeros y el personal médico. Pues me dijo que me trajeron muy rápido. Yo no estaba dado de antes, ya me dieron de antes. Qué bueno, señora, le deseo lo mejor. I will translate for everybody that is watching. That woman right there in the back saying that she has been waiting here since 11 o'clock and she was attended immediately. She was attended immediately. She presents signs of COVID. That's why I was keeping the social distance with the selfie stick all the way to the back. But she's presenting signs of COVID, high temperature, coughing, dry throat, and headache. We see personnel right here from the Institute wearing all the equipment, masks, goggles, and every equipment for to talk to the citizens. As you can see, they have a filter all the way to the back. And they're wearing the equipment as necessary right here at this hospital. That is the one that practically, potentially, they're saying that they have a lot of cases of COVID right here. Good afternoon to everybody. It's almost 1 o'clock, 1:05 in the afternoon. We're live from the clinic number 66 or 67 in Ciudad Juarez as we are broadcasting and bringing you guys the reality of the truth about the situation right here at this hospital that is potentially the one that has more cases of COVID. Nobody has heard that. Somebody told us that in the other hospital. So apparently, you know, they're doing their inspection points. They're authorizing certain amount of people at this, not at the same time. They have, you know, different time limits to be attended, every single one of them. And also, the most important thing is they have banners outside so people can read what are the, you know, the symptoms that they are declared as low-level symptoms and high-level symptoms. If you got, you know, headache, chest pain, breathe, and also blue color on your lips, you know, that is high-level symptoms. If you got only just, you know, dry nose and all these other symptoms that it can potentially be said as to be, influenza, it can be detected like that, or also, you know, as the flu, you know, those are low symptoms. So this is really important for God bless everybody that is watching. Saludos a todos. Saludos a todos. Let's talk. Very well, what's going on? Señora, muy buenas tardes.
¿Qué está pasando en la clínica? ¿Los están atendiendo bien a la gente? ¿Hay muchos casos de COVID? ¿Qué es lo que usted ha visto? Casos yo no he visto aquí. Tengo tiempo trabajando. Yo lo único que sé es que esto se va a levantar en guerra. Porque no nos va a matar el COVID, nos va a matar el hambre. Va a matar el hambre. No sabe lo que está haciendo. Que no diga que es un virus. Eso es mentira, porque en una cuarentena no se termina el virus. Aparte, si yo tuviera el virus, ¿convivo con cuánta gente? Entonces, con que a mí me encierren cuarentena, no se va a aliviar la demás gente. Le quiero hacer una pregunta. Dígame. Hay un aire de enojo en contra del gobierno en estos momentos para vendedores como usted. Ajá. Porque el apoyo económico no se está dando y el presidente Andrés Manuel López Obrador de alguna manera nos ha mentido en ciertas cosas. Ajá. Y ahora el apoyo económico no se está dando para personas como usted. Lo he visto en Tijuana y lo estoy viendo ahorita con usted. ¿Cuál es su opinión respecto a eso? Que prometen y no cumplen lo que dicen. ¿Y en qué nos está afectando? ¿En qué nos está afectando? En que nos encerraron a la gente bajo el comercio. Las cosas van para arriba y las ventas van para abajo. ¿O es mentira? ¿A cuánto llegó a valer la cartera de huevo? Ahora, si te comes un huevo, cuenta que te estás comiendo un caviar. ¿O es mentira? Sí, no, es verdad. Usted tiene toda la razón. ¿Para qué prometen lo que no van a cumplir? ¿Para qué hicieron este encierramiento de la gente? Acuérdese de mí, mañana pasado, que asaltaron la tienda fulana, que asaltaron esto. ¿Por qué? Porque la gente se está muriendo de hambre. Cerraron fábricas, cerraron todo. Afecta completamente la economía. Toda la economía, y más en las familias pobres, las que no tenemos sostén de un trabajo fijo, porque esto no da para vivir, esto da para mal comer. Señora, ¿qué piensa que va a suceder con la gente de México? ¿Usted piensa que va a haber un levantamiento por...? Se va a levantar en guerra de hambre. Eso es lo que va a pasar. ¿En guerra de hambre? Pues claro. Eso es lo que va a suceder. Yo quiero que el gobierno me presente a un enfermo de COVID que diga, este fulano tiene estos... Claro, agarran un enfermo de 70, 60 años y dicen, si se murió de una enfermedad terminal, murió de COVID. Y ahora lo están categorizando como COVID. Y toda la gente que también están categorizando como neumonía típica, es COVID. Así es. Entonces es confuso lo que están haciendo. Pues yo digo que sí. Sí, quizá usted no dice que sí. Y me vengan a levantar. Ándele pues, señora, Dios me la bendiga. Ándale. Ahorita bueno, vengo y le compro algo. Gracias. Whether you have it, Anthony, can you explain that, what she just said? She feels that the government is in on this. She feels that there's going to be an uprising, an uproar on behalf of the citizens of Mexico because their primary businesses is like large factories, which are in fact already have been closed. They are non-essential. So a lot of people are currently unemployed. She made it very clear that her holding that little spot out here with a little bit of food, that is not enough to live on. That is only to maintain on. She has a very good point. However, she does feel that the government is doing a horrible job. She wants everything to go back to normal and for jobs to be reopened down here as well already. So, okay. That's what she said basically in a nutshell, but she says she has not seen a case of COVID in this particular area, has not seen anybody die from it anyways in this particular hospital, and she's been here for a while. Wow. So we're going to move to another clinic right now to bring you guys more videos and broadcasts about what's going on and what is happening over here in Ciudad Juárez, Mexico. Señores, vamos a ir a otra clínica y a llevarles también lo que está sucediendo aquí en Ciudad Juárez. Trataremos de entrar a un albergue o trataremos de llevarle a cabo una entrevista con gente de albergues. Señores, estamos en vivo desde la clínica 67 de el IMSS en Ciudad Juárez, señores. Nos vemos pronto, el señor Antonio Agüero y Oscar Blue. Les desean paz y bien porque su país es primero. For everybody that is watching, my partner conservative Anthony and myself saying to you guys, peace and love, and always your country first.